no hay problemas financieros que nos relacionen con Argentina en esta situación tan dramática que está viviendo Argentina con la depreciación de su moneda, que perdió la mitad de su valor en pocos meses. Pero eso no quiere decir de que esos temas no nos afecten, porque obviamente seguimos siendo vecinos, siguen siendo nuestro principal cliente en materia de turismo e incluso también en algunos temas industriales. Tenemos aquí en Argentina nuestro principal mercado. Y por supuesto que en las ciudades fronterizas, además de lo que le pasa al país en general, en las ciudades fronterizas los problemas son mayores porque se crea una diferencia de precios relativos entre uno y otro país que tienden a complicar mucho más las cosas. Por eso el gobierno ha reaccionado primero con cautela, con tranquilidad, porque sabe que las situaciones son completamente distintas y esto es lo que la población tiene que entender. No tenemos por qué seguir el ejemplo argentino, porque el ejemplo argentino se basa en fundamentos económicos, en errores de diagnóstico, en malas políticas implementadas que hicieron perder la confianza, incluso porque el nuevo gobierno argentino, entre otras cosas, hizo perder la credibilidad total en sus autoridades económicas, tanto lo que es el Ministerio de Economía, al cual dividió en varias partes, luego lo volvió a unir, en peleas con el Banco Central, cosas que en Uruguay esto no pasa. No tiene reservas, tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional, una situación completamente distinta al Uruguay. Por lo tanto, Uruguay tiene que actuar con tranquilidad.